Muy bien, distinguidos amigos, amigas, nuevamente muy buenas noches. Su cámara. Un saludo, sí, un segundo, por favor, un segundo aquí. Ya. Muy bien, muy buenas noches. Saludarles a cada uno de ustedes, un saludo cordial por vuestra participación, esperando tener resultados positivos, óptimos, de estas 2 horas de la primera clase que está organizando Udeápolis. El tema a tratar está referido a lo que es el proceso de transferencia de la gestión pública municipal y regional. Cuando ustedes vean por conveniente, vamos a darle un espacio para que puedan participar, puedan expresar algunas preguntas, algunas dudas y podamos responderle, aclararle frente a alguna duda que tengan ustedes, porque la intención es eso, ¿no? Salir bastante claros de estas 2 horas para poder poner en práctica, digamos, todos estos conocimientos que vamos a compartir con ustedes. Vamos a ver algún aspecto de lo que es parte de la introducción, una pequeña reflexión y la parte del marco normativo. En las diversas exposiciones, charlas que estamos presentando, que estamos exponiendo ya de forma virtual, en algunos casos de forma presencial, siempre concluimos con algo que es muy importante, siempre indicamos, enfatizamos en algo. Un buen proceso de transferencia es beneficioso para ambas partes, para el entrante y para el saliente. Y muchos se preguntan, ¿y por qué es beneficioso? ¿Qué gana la población con que se haga un buen proceso de transferencia? ¿Gana la población? ¿Gana solo las autoridades entrantes, salientes? ¿Quiénes más ganan? Porque acuérdense que la principal razón de existir de una entidad pública, de una institución, es justamente el de generar servicios, el de brindar servicios. Los 3 niveles de gobierno en la estructura del Estado peruano existen porque tienen que brindar servicios. Tiene que haber continuidad de servicios, tiene que haber permanente mejoramiento de los servicios que brindan estas entidades. Por ello es que enfatizamos con mucha fuerza en que si el proceso de transferencia se realiza dentro del marco legal, es objetivo, es claro, es transparente, todo el proceso de transferencia, estamos convencidos que va a ser beneficioso para ambas partes. Pero podemos añadir algo más. Va a ser o va a tener mayor beneficio a el equipo técnico de transferencia entrante o simplemente a las autoridades entrantes. ¿Por qué? Porque le va a servir tener un conocimiento objetivo, un conocimiento real del estado en que se encuentra la entidad pública, ya sea un gobierno regional o una municipalidad. Y si eso es así, simple y llanamente les servirá para ir tomando decisiones desde el primer momento que asumen funciones o responsabilidades los nuevos gobiernos regionales y municipales. Por eso es que definimos que es importante que un buen proceso de transferencia se realice dentro del marco de la Directiva 016, dentro de las formalidades y dentro de un ambiente de respeto, de cooperación, de transparencia y de claridad de este proceso de transferencia. Si nosotros quisiéramos conceptualizar qué se entiende por rendición de cuentas de titulares y transferencia de gestión, los que medianamente tenemos experiencia y conocemos cómo funciona por dentro las entidades públicas, y en este caso los gobiernos regionales y gobiernos municipales, entendemos esos conceptos, ¿no? Cuando se dice qué se entiende por rendición de cuentas de titulares y transferencia de gestión. Pero ojo,
también debe existir en este grupo que están participando alumnos, profesionales, que también de repente no tengan mucha experiencia en lo que es gestión pública, pero quieren incursionar, quieren ser los nuevos gestores públicos en adelante a partir de enero. Para ello, de repente, quede un poco confuso, ¿no? Como que parecieran dos cosas diferentes: rendición de cuentas de titulares y transferencia a gestión. O sea, ahí estamos viendo dos cosas, ¿no? O sea, rendición de cuentas de titulares es una cosa y transferencia a gestión es otra cosa. Vamos a ir aclarando y también conceptualizando esos aspectos para entender de mejor forma. El proceso de rendición de cuentas de titulares es un proceso que lo realizan, lo ejecutan las actuales autoridades. El 2019 ha sido rendido en el 2020, el de 2020 ha sido rendido en 2021, el de 2021 ha sido rendido en marzo, abril de este año. Y como que este año es el último informe de rendición de cuentas de los titulares en ejercicio, les corresponde hacer en tres etapas, que vamos a verlo más adelante en las siguientes diapositivas o en todo caso la siguiente clase. Entonces, el proceso de rendición de cuentas es el proceso, como su nombre indica, del informe que realizan las autoridades en ejercicio de sus funciones. ¿Y qué cosa es en todo caso la transferencia a gestión? La transferencia a gestión es la etapa final, es la parte final de un conjunto de procedimientos que se inicia con la rendición de cuentas de los titulares y se suscribe el acta final de la transferencia a gestión entre las autoridades salientes y las autoridades entrantes, o simplemente equipo técnico transferencia saliente y equipo técnico transferencia entrante. Y el concepto que estamos indicando ahí, para repasar con ustedes también, hemos definido lo siguiente: es el proceso mediante el cual el titular de la entidad informa y presenta anualmente y al final de su gestión un informe de rendición de cuentas con carácter de declaración jurada. ¿Y a quién presenta ese informe? A la Contraloría General de la República y a la ciudadanía, o simplemente al pueblo, respecto a las decisiones adoptadas en el ejercicio de su gestión, principalmente sobre los sistemas administrativos, indicadores de eficacia y otros relacionados a la entidad, y sobre los resultados de la gestión por cada servicio público, los mismos que son objeto de transferencia de gestión a las autoridades entrantes. En resumen, el informe de rendición de cuentas de titulares viene a ser, yo estimo, un 80 o 90% del proceso final de la transferencia a gestión. Porque cuando al final firman el acta de la transferencia de gestión, va a ser el conjunto de todo este proceso de rendición de cuentas que va a formar el expediente final de la transferencia de gestión. Eso debe entenderse como un conjunto de acciones, tanto la rendición de cuentas como la transferencia de gestión, que vienen a ser un bloque, que vienen a ser acciones que van orientados a rendir a la Contraloría, a informar a la Contraloría, pero también a la población, y este último año a efectuar un informe a las nuevas autoridades para que recepcionen en qué estado se está transfiriendo, se está entregando las gestiones salientes a las entrantes. Muy bien. Hay otro concepto que siempre nos preguntamos, ¿no? Más allá de un concepto, ¿qué hacer? Me explico. La directiva te define el informe de rendición, la directiva 016 me refiero, el informe de rendición y la transferencia. Cuando hablamos de informe de rendición, están los 11 sistemas administrativos, que también vamos a verlo más adelante, pero ¿será todo solo cumplir con la directiva? ¿Bastará
hacer esos procedimientos, reportar la contraloría, cumplir con la formalidad de los plazos, los procedimientos, el usuario, la contraseña, informar, reportar los 11 sistemas administrativos, ¿será suficiente? No creo. Entonces, con ese concepto o esa pregunta de más allá de un concepto, ¿qué hacer? Lo que intentamos es de que debe de trascender esas acciones de formalidades y debe de convertirse estas transferencias cada 4 años en un hábito, una cultura política que esté dentro de las acciones éticas, de los valores, los principios, dentro de lo que es la ley de código de ética de la función pública, para que quede no solo en que cumplamos con la transferencia, para que cumplamos solo con la directiva, sino que debe generarse como una corriente política, cultural, pública de las autoridades, en que las transferencias tienen que ser un acto público, un acto transparente, un acto ético, un acto de principios y valores para que se pueda superar y mejorar estos procesos de transferencia. ¿Y por qué queremos que sea así? Porque si es que se cumpliera y se superara el cumplimiento meramente de lo que dice la Directiva 016, estamos convencidos de que se van a lograr gestiones exitosas, porque si hacen un buen proceso de transferencia, ya es un inicio principalmente positivo para las gestiones entrantes, porque va a existir un conjunto de información, de base de datos, de rendiciones, y eso le sirve a la gestión entrante para tomar decisiones desde el primer momento que asuman sus funciones estas nuevas autoridades. ¿Por qué es importante el proceso de transferencia de gestión? ¿Es importante o no es importante? ¿Qué pasa? ¿Es posible que un gobierno municipal o regional inicie sin un acto de proceso de transferencia? ¿Puede darse? Al inicio le decía de que la principal razón de existir de las entidades públicas es principalmente brindar servicios. Y si brindan servicios, imagino que en la mente de las autoridades, de los gestores públicos, tiene que estar mejorar la calidad de los servicios en forma permanente, constante. Entonces, es importante el proceso de transferencia porque permite garantizar la continuidad, la fluidez de todos esos servicios, del conjunto de servicios que brinda estas entidades de los niveles del gobierno regional y municipal. Y en el caso municipal, oiga, pero dígame cuáles son esos servicios. Servicio de limpieza pública, seguridad ciudadana, saneamiento público, etcétera, etcétera. Son servicios que tiene que asegurarse la continuidad. No vaya a ser que por ahí, por ejemplo, que un municipio, el hecho de que no haya hecho la transferencia dentro de los plazos establecidos y como indica la Directiva 016, se demoren o se hayan roto el diálogo entre estos dos grupos, dos equipos técnicos, una semana o 2 semanas, ese periodo de tiempo no se garantice en los servicios que estamos haciendo mención. O sea, los servicios tienen que mantenerse esa continuidad. Tienen que pensar de que algún desacuerdo o problema interno que pueda existir entre estos dos equipos técnicos salientes y entrantes, no tiene, ojo, no tiene por qué perjudicar a la población en su conjunto en cuanto a lo que corresponde a la prestación de los servicios públicos que brindan estas entidades, como son gobiernos regionales y gobiernos locales. Objetivos de la rendición de cuentas y transferencia gestión 2022. ¿Cuáles son esos objetivos? ¿Qué se logra esperar haciendo un buen proceso de transferencia
del 2022 al 2023. Tenemos tres objetivos bien marcados, bien definidos. El primer objetivo es informar los resultados. ¿En qué nivel han cumplido los objetivos que se han trazado las gestiones salientes a las gestiones entrantes? En cuanto concierne al tema presupuestal, al tema de los fondos, al tema de los sistemas administrativos, los 11 sistemas administrativos, en cuanto a lo que es los indicadores de eficacia, a la identificación de los servicios públicos, los problemas, etc. Entonces, ese tema, informar los resultados de todas estas acciones, es el primer objetivo. Pero no solo buscamos, o al menos las autoridades entrantes esperan un informe, digamos, parcial, ¿no? Siempre me gustaría, si yo fuera, por ejemplo, alcalde, o ustedes fueran alcaldes entrantes, le gustaría recibir un informe real, ¿no? Un informe integral, un informe objetivo sobre el 100% del Estado como están. Ojalá fuese así, ¿no? Porque todavía conocemos, observamos y estamos viendo con mucha pena que existen autoridades salientes que manejan en su mente la mediocridad, el ego, la envidia, el celo, y dicen, pues, oiga, yo no tengo por qué informar todo, a mí me costó aprender, a mí me costó conocer, me costó levantar y lograr los objetivos, pues, que al que entre también le cueste. O sea, aún se manejan esos conceptos, se manejan esos criterios que definitivamente son dañinos, perniciosos, perjudiciales a las nuevas gestiones que van a entrar, ¿no? Entonces, eso creo que debe desterrarse. El segundo objetivo es informar sobre los aspectos de carácter prioritario o de carácter, que tengan carácter de urgentes, ¿no? Por ejemplo, le pongo un ejemplo. De repente la gestión saliente tiene programado para el mes de enero, el 7, 5, 6 de enero, una reunión con algún sector, un ministerio, para poder definir de repente el encaminamiento de un expediente o la gestión para definir el apoyo, digamos, a un sector X de un distrito o de una provincia. Entonces, ese es un tema prioritario, es un tema urgente que tiene que ser comunicado, tiene que ser reportado a las nuevas autoridades, y si no lo comenta, puede existir el riesgo de que no se cumpla esa reunión, no se logre realmente realizar esos logros que se tenía producto de esa reunión. Entonces, ese segundo objetivo es informar de estos temas urgentes que tengan relevancia a favor de la del distrito, la provincia o la región, pero que tiene que ser parte de este proceso de transferencia de gestión municipal o regional. El tercer objetivo que están ustedes observando ahí en sus pantallas es promover una cultura de integridad, probidad, honestidad y transparencia. Esas benditas palabras que me gustaría que realmente se plasme en la práctica, en la realidad, ¿no? ¿A quién no le gustaría que un proceso de transferencia sea de carácter íntegra, sea probo, sea honesto, sea transparente, todo el proceso, ¿no? Si eso fuera así, estamos convencidos, pues, que realmente sería un proceso de transferencia exitoso. Entonces, esos son los tres objetivos que están definidos también en la directiva 016. No hay mayor ánimo, mayor necesidad de profundizar, porque esos objetivos están en esa directiva 016. Vamos a ver ahora el marco normativo vigente. ¿Cuál es el marco normativo vigente? Y en esto también puntualizo, recién el 5 de agosto se ha hecho público la directiva que ahora es de conocimiento casi de todos, la directiva 016, pero ahí ustedes observan
que hay tres aspectos normativos vigentes a la fecha. La ley 30204, que es la ley que regula la transferencia de la gestión administrativa de gobiernos regionales y gobiernos locales. La ley 30158, que es la ley de presupuesto sector público para el año 2017. Muchos se preguntarán un momentito, señor, pero ¿qué tiene que ver la ley del 2017, la ley de presupuesto sector público 2017? Es que en la 78ª disposición complementaria final plantea o aplica, nos dice claramente cómo deben ser los procesos de transferencia municipal en los siguientes años. Entonces, de ahí que mientras no se modifique, se va a seguir utilizando esta ley 30158 los siguientes años, salvo que en las siguientes leyes de presupuesto se deje claramente que no tenga efecto en los siguientes leyes de presupuesto sobre lo que es la transferencia de gestión. Pero la ley o la directiva que sí tiene relación, vínculo directo, preciso, es la directiva 016-2022 sobre la rendición de cuentas de titulares y transferencia de gestión, que ha sido aprobado el 5 de agosto o publicado el 5 de agosto, aprobado con la resolución de Contraloría 267 del 2022. Estas tres normas es el que están en aplicación, en vigencia, para hacer un correcto proceso de transferencia de gestión municipal y regional. Ahí ustedes observan precisamente la directiva 016 sobre la rendición de cuentas de titulares y transferencia de gestión. Curiosamente, en esa directiva 016, tipifica o aclara con mucha claridad que las demás directivas que existían de 5 de agosto para atrás estaban aún vigentes, ¿no? Como es la directiva 008 del 2018, la directiva 006-2021, también la directiva 006-2022, que estaban vigentes, pero después del 5 de agosto para adelante, la única directiva que está vigente es la directiva 016 del 2022. No hay otra directiva que esté vigente en aplicación. Y creo que es la directiva que, de alguna manera, norma el procedimiento, los plazos, los medios, cómo deben de reportarse en lo que es el informe de rendición de cuentas. Y a propósito, hablando de la rendición de cuentas de las autoridades en ejercicio, hoy día vence el primer informe de rendición de cuentas con corte al 30 de septiembre. Hoy, 15 de noviembre, vence el informe de rendición de cuentas, que es el inicial. Luego el otro, hay un corte el 23 de diciembre y se reporta hasta el 27, y al final, el último, es el 30-31 de diciembre y se reporta los primeros días de enero. Entonces, ese es el ritmo del informe de rendición de cuentas de las autoridades en ejercicio, las autoridades salientes. Ahora vamos a ver partes de la rendición de cuentas y transferencia de gestión 2022. Como le decía al inicio, no es dos acciones distintas, separados. El proceso de rendición de cuentas, transferencia de titulares y la transferencia de gestión es uno solo. Es un paquete que al final forman el informe final de transferencia de gestión. El informe de rendición de cuentas tiene cuatro secciones. Ahí están observando ustedes. La sección 1, que es la información de los sistemas administrativos, ahí entran los 11 sistemas administrativos. Luego está la sección 2, que son los indicadores de eficacia y otros relacionados a la entidad. La sección 3 es la relación de servicios públicos que brinda la entidad. La sección 4,
los resultados de gestión del titular por cada servicio público. Estas cuatro secciones vienen a ser el informe de rendición de cuentas de titulares. ¿Quiénes lo hacen? Los que están en ejercicio, los salientes. Y hay una quinta sección que es la información de la gestión entrante que realiza a la gestión, es la información a la gestión entrante que realiza la gestión saliente de todos los actos administrativos con una sola finalidad, asegurar la continuidad de los servicios públicos que brinda la entidad o la institución, ¿no? Entonces, estas cuatro secciones más la quinta sección hacen finalmente el informe de transferencia de gestión. Ahí pueden ustedes observar el informe de transferencia de gestión. Es el documento final donde se consolida con la firma de los responsables, de los salientes y el entrante. Ahí solo firman, en el caso, por ejemplo, del entrante, solo firman el alcalde electo y su jefe de equipo de transferencia, y el saliente firma el que está en ejercicio, el titular, y su funcionario responsable, ¿no? Vamos a ver eso con mayor detenimiento más adelante. Entonces, esto es lo que es la parte de la estructura de la rendición de cuentas y transferencia de gestión. Quiero que quede bien claro, por favor. ¿Cuáles son los casos ahora en que se están dando en la rendición de cuentas y transferencia de gestión? ¿Cuáles son esos casos? Ahí podemos observar que la rendición de cuentas de titulares, el caso que ahora se está dando es rendición de cuentas titulares por cese en el cargo. No es por periodo anual. El periodo anual era el 2019, 20, 21. En cambio, el 22 es por cese en el cargo. ¿Cómo es eso? Se está concluyendo el ejercicio de sus funciones, el periodo de su gobierno, de los salientes. Entonces, la rendición de cuentas de los titulares ahora, de todos los salientes, es por cese en el cargo. Y el proceso de transferencia, en cambio, es producto de las elecciones regionales y municipales, no es por otro. No es que acá hubo cambio de gabinetes, o hubo elecciones complementarias, o una consulta popular, etcétera, sino hubo unas elecciones regionales y municipales, ya se saben los resultados, existen las actas de proclamación. Ya hace poco creo que en todo el país se están entregando las credenciales correspondientes. Entonces, estas autoridades ya están prácticamente debidamente reconocidos y acreditados. Es cuestión de tiempos, de plazos, a partir del 1 de enero puedan ejercer sus funciones con todo el imperio de la ley para poder realizar sus gobiernos por otros 4 años, ¿no? Esos 4 años son muy cortos, ¿no? Esos 4 años, así como empiezan ahora, también terminan rápido. Es un cerrar y abrir de ojos, y luego estarán las nuevas autoridades que son ahora entregando como autoridades en ejercicio a las nuevas que habrán ganado los procesos electorales convocados en su momento. Rendición de cuentas titulares y transferencia de gestión por elecciones regionales y municipales, periodo 2022 y 2023, la transferencia que se hace, ¿no? Hay dos procesos. Ustedes ven, hay un bloque 1 y un bloque 2. En el bloque 1, en cuanto a la rendición de cuentas titulares por cese en el cargo, que es el caso que estamos viendo, ¿cuáles son esas actividades que deben de realizar? ¿Qué cosa deben hacer? Primero, deben solicitar y generar accesos. Comparando con los anteriores procesos, y conversaba con algunos auditores, algunos funcionarios de la Contraloría en forma permanente en los últimos días, y me comentan de que la política de la Contraloría es llegar finalmente a sistematizar todo, el 100%. El objetivo también ha sido en este proceso de este año
de que todo se sistematice, y creo que está así, o están al menos cumpliendo con ese objetivo institucional que ellos tienen como Contraloría General de la República, que es el ente máximo del Sistema Nacional de Control. Porque toda la información en este proceso de rendición de cuentas y transferencia de gestión está sistematizado. No hay un solo documento que yo pueda ir a la Contraloría y presentarlo con firma del alcalde electo o saliente. No, no es eso el procedimiento. Toda la información es a través del aplicativo. No hay otro medio. Repito, el uso del aplicativo es al 100%. No puedo imaginarme, no puedo pensar en plantear alguna presentación por trámite documentario, ya sea virtual o mesa de partes, no existe. Todo es a través del aplicativo. Y si eso es así, obviamente tengo que generar mis usuarios y mi clave o contraseña correspondiente para poder reportar, para registrar, para modificar, actualizar la información del informe de rendición de cuentas de titulares. Necesariamente tengo que tener. Si no tengo acceso al aplicativo, no tengo mi usuario, no tengo mi contraseña, difícilmente voy a poder reportar mi información. El 3 de este mes salió los lineamientos, también se llama número 3, de la Contraloría General de la República, donde está definiendo principalmente algunos aspectos que existían, que estaban vacíos de las autoridades entrantes. De las autoridades entrantes. Vamos a verlo, ojalá el tiempo nos alcance en esta primera etapa, verlo también esos lineamiento 3, número 3 de la Contraloría que se ha publicado primeros días de este mes. Entonces, imagino que deben estar preguntándose, ¿no? ¿Solicitar y generar accesos es solo de la autoridad saliente o también entrante? La aprobación, la composición, la designación del equipo técnico de transferencia entrantes, también tienen que generar su usuario, solicitar a la Contraloría su usuario y su contraseña. Ellos tienen que generarlo para reportar quiénes son el equipo técnico de transferencia entrante. También tiene que reportarse. Entonces, el saliente y el entrante tienen que contar con su usuario y contraseña. Obviamente, quien tiene que reportar mayor información, quien tiene que subir mayor información en el aplicativo, son los salientes. ¿Por qué? Porque ahí está el informe de rendición de cuentas de los 11 sistemas administrativos. Y el segundo proceso, la segunda parte, es el envío y publicación del informe de rendición de cuentas. ¿Cómo es eso? Antes de reportar, de enviar, antes de darle un clic y transmitir la información a la Contraloría, tiene que revisarse, tiene que generarse si existe algunas inconsistencias, algunas observaciones, que en algunos casos el mismo aplicativo te observa o te pueda mostrar algún error, hay que corregirlo, hay que firmar luego, los responsables tienen que pisar y recién enviar y publicar el informe de rendición de cuentas de titulares. Existen tres entregables. Cuando hablamos de informe de rendición de cuentas de titulares, existen tres informes, lo que le decía al inicio. Hay un informe de rendición de cuentas de titulares que es el inicial. Hay un informe de rendición de cuentas de titulares actualizado, que es el actualizado, así se llama, y el informe de rendición de cuentas de titulares final, que se hace al 31 o 30 de diciembre. Entonces, estos son más o menos los bloques, los procesos que se hacen en resumen en lo que es el informe de rendición de cuentas y el proceso de transferencia. Procedimientos de generación de acceso al aplicativo. ¿Cómo se debe generar el acceso aplicativo? Existen entidades con unidades ejecutoras adscritas y en la mayor cantidad de municipios en el país también existen municipalidades que no tienen unidades ejecutoras adscritas.
Son, ellos mismos son la única, el único pliego y son el único o la única unidad ejecutora. Pero hay otros, gobiernos regionales, municipalidades, como el de Lima, Arequipa, Cusco, Tacna, que tienen unidades ejecutoras adscritas. No solo uno, varias unidades ejecutoras. En ese caso de unidades que tengan unidades, entidades con unidades ejecutoras, normalmente para generar el acceso aplicativo, el titular de la entidad le registra con su usuario y contraseña al funcionario responsable de la unidad ejecutora, al personal de la entidad y al titular de la entidad. El funcionario responsable, que podría ser, por ejemplo, de un gobierno regional, una red de salud o un hospital o una UGEL, que pueden ser unidades ejecutoras, tienen su director o tienen su gerente. Ellos son el titular de la unidad ejecutora. Ese titular puede generar o debe generar el acceso al aplicativo para que tengan su usuario a todo el personal de la unidad ejecutora. Sin embargo, el funcionario responsable puede generar también al personal de la entidad y al titular de la unidad ejecutora. Este caso es cuando son entidades con unidades ejecutoras. En cambio, sin unidades ejecutoras, la cosa es mucho más simple, ¿no? Directamente el titular genera al funcionario responsable el acceso al aplicativo y el funcionario responsable al personal de la entidad. Pero también el titular de la unidad ejecutora puede directamente dar a su personal. Eso es cuando no tienen unidades ejecutoras. Proceso de remisión. ¿Cómo se remite el informe de rendición de cuentas? Les indicaba de que hoy día, 15 de noviembre, se reporta o vence, va a vencer ya en un par de horas, el informe de rendición de cuentas titulares, el inicial, con corte al 30 de septiembre. Muchos están en eso, no es cuando son entidades grandes, obviamente no es tan simple, acopiar la información o hacer un resumen. Son tres, cuatro partes que tiene el informe de rendición de cuentas, es un poquito laborioso, tedioso, hacer el reporte con corte al 30 de septiembre. Ojalá la mayoría hayan cumplido y seguro que ustedes que están participando también han de repente reportado o estuvieron como operadores técnicos. Y la otra variación con anteriores años es de que solo el operador técnico del sistema administrativo al cual he sido asignado tiene la opción de subir la información. Nadie más puede subir. Si se diera algún inconveniente, alguna falla o información inexacta que haya sido reportado al aplicativo, estoy seguro que más adelante asumen la responsabilidad administrativa, la responsabilidad en cuanto concierne a estos errores que pueden cometer, ¿no? Entonces, eso es más o menos ahí como estamos observando. Ahora vamos a ver lo que es el proceso de remisión. Igual, entidades, comunidades ejecutoras. El responsable de cada sistema administrativo coloca su visto bueno y reporta a la unidad ejecutora. En un sistema administrativo, una entidad grande, por ejemplo, en abastecimiento logística, puede haber dos, tres, cuatro operadores, no solo uno, por la cantidad de información que se reporta que hay que subir al aplicativo. Entonces, ellos colocan su visto bueno y luego pasan al titular de la unidad ejecutora, el titular de la unidad ejecutora revisa y firma toda la documentación de los sistemas administrativos. Ese es el procedimiento cuando son unidades ejecutoras. Y si es un municipio pequeño, digamos, que no tiene unidades ejecutoras, muy simple, ¿no? En ese caso, sí, el responsable de cada sistema administrativo coloca su visto bueno y lo pasa directamente al funcionario responsable, revisa y firma. Y la documentación está lista para su firma, digamos, por los funcionarios responsables correspondientes que tienen que firmar. Finalmente,
el que debe revisar, el que debe enviar, el que debe disponer la publicación del informe de rendición de cuentas del titular, el final, es el titular de la entidad. Si, por ejemplo, un gobierno regional tiene 30 unidades ejecutoras, todas las unidades ejecutoras reportan la información a la sede. La sede tiene que revisar, verificar, aprobar y firmar. Y una vez aprobado, firmado y subido al sistema y el clic correspondiente reportando, tiene que enviar a la Contraloría General de la República. Luego se tiene que disponer la publicación del informe de rendición de cuenta en los medios más apropiados. Me pregunto, 200, 500, 800 hojas, difícilmente va a poder ser informado en un periódico. La misma directiva indica que tiene que ser publicado en su página web institucional. La Contraloría también en su página están publicando los informes de rendición de todos los sectores o las entidades de los gobiernos locales y gobiernos regionales. También están publicando ese aspecto. Periodos a reportar en el informe de rendición de cuentas 2022. Les indicaba que hay tres etapas, ¿no? Hay tres partes que comprenden el informe de rendición de cuentas. Ahí ustedes pueden ver, por ejemplo, el inicial, el informe de rendición de cuentas por cese, el inicial comprende del 1 de enero del 2022 al 30 de septiembre del 2022. ¿Ok? Del 1 de enero al 30 de septiembre. ¿Cuándo vence esto? Hoy día. Hoy día vence este primer informe inicial de rendición de cuentas titulares. El actualizado, informe de rendición de cuentas por cese actualizado, igual es del 1 de enero al 23 de diciembre. ¿Y cuándo vence? 27 de diciembre vence. Y al final, el informe de rendición de cuentas por cese, el final, del 1 de enero al 31 de diciembre del 2022. ¿Cuándo debe reportarse? Creo que está hasta el 3 o 4 de enero 2023. Esa fecha concluye con sus actos administrativos, los salientes, que es el último acto que van a hacer en reportar a través del aplicativo su informe de rendición de cuentas. Entonces, ahí ustedes pueden observar lo que es los tres reportes que hacen en el informe de rendición de cuentas de titulares. Aquí ahora un pequeño comentario que quiero hacer. Los entrantes, creo que hay más, casi 700 participantes. Ustedes muchos deben de estar integrando equipos de transferencia de entrantes. Se preguntarán, ¿pero yo qué tengo que ver con todo ese reporte? Finalmente esa es chamba de los que están en función, los salientes. Yo no soy saliente, yo soy entrante. La respuesta es muy simple, ¿no? Si se preguntaran en ese contexto ustedes. Primero que toda esa información que están reportando los salientes, los entrantes deberían de conocer. Deberían de saber, oye, exactamente qué están reportando. Yo que soy entrante, voy a pedir en la etapa de la transferencia. En el momento que me siente, por ejemplo, en tesorería, en contabilidad, en ese momento le voy a indicar, a ver, señor, ¿sabe qué? Voy a hacer un actita. Ah, muy bien, hagámosla. Y armo el acta y pongo todo lo que estoy encontrando, la documentación, todo. Pero lo más importante es, abastecimientos es uno de los principales sistemas administrativos dentro de los 11. Y el saliente me dice, no, señor, ¿sabe qué? Todo lo que usted me está pidiendo, yo ya reporté en el aplicativo. Así que no tengo nada que entregarte más. ¿Qué le van a decir ustedes? Perfecto, señor. Vamos a poner en observaciones en el acta ese tema. Pero también voy a poner que adjunta al acta el informe que usted ha reportado a través del aplicativo, porque imagino que usted tenga o debe tener en versión física. Y por supuesto que tiene. Entonces, esa información que en ese momento les va a entregar, ustedes ya saben qué contiene, porque ahora lo vamos a ver.
en la siguiente clase. Entonces, ustedes tendrán mejor argumento, mejor solvencia técnica para pedirles a los salientes la información correspondiente. Pero si el equipo técnico entrante es un equipo técnico sin mucha experiencia, sin mucha cancha, sin mucho recorrido, no conoce mucho qué va a pedir, solo va a firmar y va a hacer caso omiso a todo lo que le diga los salientes, entonces hay muy poca información que está recepcionando y la transferencia a favor del saliente, o perdón, del entrante, está a media caña, como dice. No va a tener mucho que informar porque yo desconocía o conocía poco de todo lo que me habló el responsable de logística o abastecimiento. Entonces, ese hecho de que a mí qué me interesa de que lo que estén reportando, entonces yo quiero saber como equipo entrante qué debo hacer. Esto es lo que debe saber también. Todo lo que están reportando, subiéndose al aplicativo, los, en este caso, salientes. Cuadripado, pero igual estamos. Etapas del proceso de transferencia de gestión. Tenemos 4 etapas bien marcadas, como ustedes pueden observar. La primera etapa es la conformación de equipos y generar accesos. En esta directiva, no, en este lineamiento 3 que salió primeros días de este mes, muchos alcaldes hoy día me llamaron, me dijeron, oiga, hoy día vence, hoy día. Porque en el 1.1, en el item 1.1 dice, 3 días después de haberse otorgado el acta de reconocimiento, de proclamación al alcalde, tienen 3 días de plazo para poder conformar su equipo técnico de transferencia entrante. Y muchos me llamaron, 3 días, vamos a reportar. Un momentito, ahí no dice que debes, tienes 3 días de plazo para reportar, sino para constituir, para conformar tu equipo. Y vamos a ver los plazos más adelante también acá, y hasta cuándo es exactamente esos plazos que vamos a verlo con ustedes. ¿Qué ha sido divulgado, qué ha sido difundido, expuesto por la misma Contraloría General de la República? Entonces, estas etapas del proceso de transferencia está lo que es la conformación de equipos y generar accesos. Y aquí ya entra, están viendo ustedes aquí, una pequeña leyenda y 4 leyendas, por ejemplo, ETTS es el equipo transferencia titular saliente, ITG, informe transferencia gestión, ETTE, equipo transferencia titular entrante, equipo de transferencia titular entrante, ITG, transferencia gestión. Entonces, las actividades en esta primera etapa está conformar, instalar el equipo técnico transferencia saliente y registrar la documentación y el acta en el aplicativo y solicitar y generar los accesos para el titular y todos sus funcionarios y los operadores técnicos de los 11 sistemas administrativos. El segundo proceso, la segunda etapa, es la elaboración y envío del informe. En este primero, pues un poco, estamos viendo todo lo que es la conformación, la instalación y generar las usuarios y contraseñas. En la segunda ya es, ya tengo mi usuario, ya tengo mi contraseña, ya puedo acceder al aplicativo y veo el aplicativo, me pide un conjunto de información. Entonces, ¿qué debo hacer? Elaborar, revisar, ingresar información, generar firmas, visar el informe de transferencia gestión y enviar el informe de transferencia gestión al titular saliente. ¿Ya? Y ahí surgen los entregables. El documento viene a ser entregable, se revisa, firma y envía el informe de transferencia gestión a la Contraloría General de la República y al titular entrante. O sea, no solo se remite a la Contraloría, sino el titular entrante, el alcalde o el gobernador, también a él se le tiene que reportar el informe de transferencia de gestión. El tercer bloque o la tercera parte es la instalación de la comisión de transferencia gestión y revisión de la información. Cuando hablamos de instalación de la comisión, ya estamos hablando de las dos partes, ¿eh? ¿Cuáles son esas actividades? Primero, conformar el equipo de transferencia de titular entrante, solicita y genera accesos. Ahí ya aparece
lo que es los entrantes, ¿no es cierto? Las autoridades electas. Luego, la instalación de la comisión de transferencia genera el acta y revisa el informe de transferencia de gestión e el informe de rendición de cuenta titular por cese en el cargo. Ahí están viendo ustedes. Y la cuarta etapa es la elaboración y envío del acta de transferencia de gestión. En la última etapa. Ahí ya hablamos solo de transferencia de gestión. ¿Qué acciones, qué entregables se realizan? Primero se firma y envía el acta de transferencia de gestión. Transferencia de gestión es el último acto. ¿A quién se envía? ¿A quién se reporta? A la Contraloría General de la República. Y luego se remite el informe de transferencia de gestión a la Oficina General de Administración. Y finalmente se remite este acta también, el acta de transferencia de gestión, a la OGA y la publicación del acta de transferencia de gestión. ¿Quién hace la publicación? Si ya estoy el 1 o 2 de enero de 2023, obviamente los entrantes ya están en ejercicio de todas sus atribuciones y competencias, conforme a ley. Entonces, ellos tienen que disponer en la página web correspondiente que se haga público el acta final de transferencia gestión. Pero ojo, ahí no puede decir, ¿sabe qué? No me entregaron la contraseña para ingresar la página, que tal cosa, que el ingeniero sistema no está. Se supone que en este plazo que existe, este medio mes y todo el mes de diciembre, son para reunirse, armar un cronograma, un programa de trabajo, donde toda esa información tiene que recepcionar, tiene que transferirse a las autoridades entrantes. Conformación y generación de accesos del equipo de transferencia al titular saliente. ¿Cómo se hace la conformación? Primero, el titular de la entidad conforma a sus funcionarios responsables en el equipo técnico, en el equipo de transferencia titular saliente. ¿Quién debe ser el funcionario responsable? En un gobierno regional, el titular es el gobernador. ¿Y quién es el funcionario responsable? El gerente general de la región. Así a secas. En un municipio, ¿quién es el titular? El alcalde. ¿Y quién es el funcionario responsable? El gerente municipal. En un municipio pequeño, no hay gerente, el administrador. No hay administrador, solo tenemos, existen municipios, muchos municipios, ¿eh? Decenas, cientos de municipios pequeños, que solo tienen el alcalde que hace la labor de alcalde y administrador, y tienen su tesorero, externos abogado, externo contador, logístico, etc. Entonces, cualquiera de ellos pueden asumir la función de funcionario responsable, en casos pequeños, en los casos municipios. El resto son los integrantes del equipo de transferencia titular saliente, el resto que están ahí, ¿no? Pueden ser 8, 9, 10, dependiendo con la seriedad que lo tomas y le asignas responsabilidades que según el saliente cree necesario, que debe de integrar, debe estar como parte del equipo técnico titular saliente. Luego instalan el acta de el equipo de transferencia titular saliente, ¿no? Generación de accesos, todos ellos luego generan sus accesos correspondientes a través del aplicativo. Tienen que generar el funcionario responsable, los titulares adscritas, las unidades ejecutoras y los integrantes del equipo técnico de transferencia saliente. Todos tienen que sí o sí generar su usuario y contraseña. Les decía de que todo se ha digitalizado, todo se ha sistematizado, todo es virtual. Nada es ahora presentar con esa parte, su oficio, firmadito, nada, no funciona eso. El único medio es el aplicativo de la rendición de cuentas. Elaboración y envío del informe de transferencia gestión, gobierno regional o municipalidad, sin pliegos adscritos y empresas relacionadas. Bueno, yo creo que, como decía, existen municipios pequeños que no tienen pliegos adscritos,
Y ellos sí tienen que también cumplir con el procedimiento que establece la Directiva 016. El hecho que sean pequeños no implica que no debo de hacer la rendición de cuentas, no debo hacer ni el informe de rendición de cuentas, no debo hacer la transferencia, igual. Pero algunos se preguntarán, oiga, pero si es pequeño, ahí no funcionan los 11 sistemas administrativos. Falso. Igual funcionan. Lo que sucede es de que hay una persona que realiza dos o tres funciones y tiene que cumplirlo. Y el cumplimiento se hace de acuerdo a las directivas, de acuerdo a las normas, de acuerdo a los instrumentos de gestión. Los sistemas administrativos también funcionan y se encuentran resultados y reportes. Entonces, esto de elaboración y envío del informe de transferencia gestión en un municipio pequeño sin pliegos adscritos es este un procedimiento. Información registrada en el aplicativo informático, el personal de la entidad, personal de la unidad ejecutora en este caso, registra y el titular revisa y firma. Cuando un municipio pequeño no tiene una, dos, tres unidades ejecutoras, se convierte también en la única unidad ejecutora y es el pliego. Entonces, son ellos mismos que reportan y aprueban, revisan y firman lo que es el informe de rendición de cuentas. Luego, verifica el contenido de la información. ¿Quién verifica? El equipo técnico del titular saliente. Luego, genera, visa y envía los informes al titular saliente. El informe de rendición de cuentas, y ahí está el informe de transferencia de gestión. ¿Quién es? Esta generación de la documentación, el visar y enviar los informes al titular, obviamente lo hace el funcionario responsable. Y finalmente, quien revisa, firma y envía los informes es el titular de la entidad, que puede ser el alcalde o el gobernador. Y si más adelante habría algún problema, algún error en la información reportado, no se lo puede cargar la responsabilidad solo el titular, el gobernador o el alcalde. No es así. Ahí se lo cargan responsables los operadores técnicos también. Porque la directiva dice, son responsables. Los únicos que pueden reportar, subir información al aplicativo son los operadores técnicos de los sistemas administrativos. Por consiguiente, si es falsa la información o es incompleta, asumen las responsabilidades junto con los titulares y el funcionario responsable de estas entidades. En este caso es con entidades adscritas, o sea, con unidades ejecutoras. Ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, tengo cuántos cuadros. Uno, dos, tres, cuatro. Cuando son sin unidades adscritas, sin unidades ejecutoras. ¿Cuántos tengo acá? Cinco cuadros. ¿Y cuál es el que se ha ampliado? Es esta de acá, donde ya aparecen las unidades ejecutoras, porque las unidades ejecutoras reportan toda la información a la sede. La sede lo consolida. El municipio provincial o el gobierno regional consolida de todas las unidades ejecutoras que han reportado a la sede. No es o no será el caso en que las unidades ejecutoras directamente reportan a la Contraloría, no es así, ¿eh? Ojo, lo que sucede es que las unidades ejecutoras primero reportan toda la información a la sede del pliego, sea municipio o sea gobierno regional. Ellos lo consolidan, verifican, levantan las inconsistencias, etcétera, aprueban, visan y recién reportan la información como pliego, incluidos unidades ejecutoras. El resto es el mismo procedimiento que ustedes pueden observar en la anterior diapositiva que les he mostrado. Instalación, comisión de transferencia. Miren, ahí vemos que el gobernador o alcalde proclamado es el titular entrante. Proclamado, dice, ¿no? O sea, es el electo, el entrante. Conforma su equipo de transferencia al titular entrante y ahí tiene que existir un jefe o un responsable del equipo. El resto son integrantes. Luego genera acceso al equipo de transferencia titular entrante.
¿Quién le genera? El titular entrante. Entonces, si ya tienen, porque se supone que a este estado los salientes ya tienen su usuario, tienen su contraseña, tienen todo, porque están chambeando ellos ahorita, ¿no es cierto? Están trabajando permanentemente. Pero en este caso, el entrante también ya tiene su usuario y contraseña. En ese estado se invoca o se forma la comisión de transferencia. Hay un acta de instalación y hay un cronograma de actividades. Hay un plancito, ¿no? Un Excel, digamos, qué cosas y qué días se van a reunir y qué temas se van a tratar. Entonces, ahí el equipo técnico del titular saliente brinda la documentación que el equipo técnico titular entrante necesite y absuelve sus dudas. O sea, nos guste o no nos guste a los salientes, tenemos que informar al entrante. Habrá una reunión de forma adecuada donde informarán sistema por sistema, área por área, al equipo entrante. El equipo entrante, como decía al inicio, si es solvente técnicamente, con experiencia y saben a dónde están yendo, recabará toda, pedirá toda la información. Levantará la mano y un momentito, por favor, ¿y este tema por qué está así? ¿Este estado financiero por qué está así? ¿Este tema presupuestal por qué está en rojo? ¿Qué está faltando acá? ¿Cómo es el tema de saneamiento contable o la depuración de las observaciones del estado financiero? ¿Por qué no han hecho? ¿Quién es la comisión? Cuando, por eso siempre les recomiendo a las autoridades electas, no sé si en este grupo existen, rodéense de gente capaz, de gente competente, de gente que conozca su chamba, conozca cómo funciona este pequeño monstruito, no sé si es grande o pequeño, lo que es la administración pública. Y si es así, tengo por seguro que vas a empezar como debe ser, con pie derecho, como dicen, y tener un buen inicio y un buen desarrollo de su gestión. Entonces, luego se hace el informe de transferencia gestión, el titular saliente, más el informe de rendición de cuenta titular al titular entrante. Y finalmente, revisan los informes que hacen todos estos salientes el equipo técnico del titular entrante. ¿Y qué pasa si el equipo técnico es Punca y Chiles? Sucede, ¿no? O sea, no es que quiera ser despectivo o generar algún inconveniente a los profesionales jóvenes. En esta etapa, para empezar, necesitamos gente cuajada. Esa es una recomendación que les hago a todos los entrantes que se rodeen o al menos que entren, compongan un equipo mixto, ¿no? Gente con experiencia, gente joven, nuevo, y puedan un poco armar, ensamblar un equipo más sólido, ¿no? Que puedan ver para adelante. Entonces, eso es la manera de recomendación. Entonces, ahí estaba viendo cómo es la instalación de la comisión de transferencia. Cierre y envío del acta de transferencia. Ahí estamos, la comisión de transferencia, entrante y saliente, el acta de transferencia, y hay cuatro puntos a tomar en cuenta que es importante. Se deja constancia de la culminación de la transferencia. Bien claro, la fecha tal se concluye con el proceso de transferencia. Punto dos, se pueden registrar observaciones de ambas partes, del entrante y el saliente. Eso sí, no se puede negar. Si el equipo entrante, imagino que las mayores observaciones deben ser, deberían ser o deben de hacer los entrantes. ¿No? No todo es color rosa. Ese hecho que yo pueda hacer constar una, dos, tres, cuatro, 20 o 50 observaciones no hace de que esté faltando el respeto a los salientes o esté generando incomodidad, sino siento como técnico, como profesional, que es necesario puntualizar porque ese tema puede tener incidencia después, más adelante, a partir del 1 de enero para adelante. Luego es firmado digitalmente, ojo con esto, señores. Tercero, es firmado digitalmente por el titular, solo firman cuatro, ¿eh? El acta final de transferencia de gestión firman solo cuatro. Y los cuatro tienen que tener DNI digital para su firma electrónica. Firma el titular saliente, el titular entrante, el funcionario responsable del saliente y el responsable del equipo técnico entrante. Nadie más. Y la última se envía a la Contraloría a través del aplicativo.
Y aquí va un comentario más. Un comentario. El proceso de transferencia de gestión municipal y regional no es una auditoría, no es una acción de control, no es un examen especial, no es un peritaje. Aunque muchos cuando van, imagino por desconocimiento o a veces les gana la motivación, ¿no? De querer ya empezar, de conocer o encontrar cosas. Entonces, ahí tiene que quedar claro eso. No es una auditoría. El proceso de transferencia es recepcionar tal como está. Recibir toda la información de urgencia, los temas administrativos, los problemas, las reuniones que van a tener después. Recepcionar en todo el sistema. Entonces, los entrantes tienen que ser muy hábiles. Tienen que actuar con mucha prudencia, con mucha diplomacia. Recepcionar nomás, pásame todo lo que tengas. Por favor, que no quede nada. El cantar del primero de enero para adelante es otro. Ahí pueden solicitar los exámenes de auditorías especiales, pueden solicitar peritajes, las denuncias, procesos, ese es otro cantar. Pero el proceso mismo de transferencias hasta el 31 de diciembre no es una auditoría. Muchos confunden, sí confunden. Hay que poner paños, calma, tranquilidad a la gente para que puedan hacerse exitosos procesos de transferencia, para que inicies exitosamente tu gestión o vuestras gestiones este primero de enero de 2023 a 2026. Entonces, eso que quede bien claro. Porque si lo voy a decir, ¿sabe qué? Un momentito. Aquí en este expediente de gasto, tomo 28, falta 3 documentos. O esta factura, uy, habían cobrado 28 mil o 200 mil o 1 millón y tantos. Tanto ha costado, no puede ser. Si empiezo a hacer ese tipo de observaciones, de críticas, de comentarios, el saliente va a decir, no me fíe, eso no es posible. Como yo estoy con las ganas de hacer la transferencia integral, están que me observan, que esto no es el momento, ¿no? ¿Cómo van a hacer eso? Entonces se genera un disloque, se genera una ruptura del buen ánimo que se estaba haciendo. Basta que por ahí alguien empezó, corre la bola rápido. Pues ahí que están, que vienen a fregar, que tal. Entonces hay que actuar con cierto criterio, con sentido común, que es importante, con bastante profesionalismo, con bastante calma, con bastante ecuanimidad y estabilidad. No sé si es administrativa o estabilidad personal que de cada uno, ¿no? Uso obligatorio del aplicativo. Y ahí nos dicen que todos los reportes, tanto en el informe de rendición de cuentas, así como en el informe transferencia de gestión, todo el aplicativo se usa, perdón, todos esos reportes se usan a través del aplicativo. Toda la información es a través del aplicativo. Eso debe quedar bien claro, por favor. No hay ningún reporte, ninguna información que se hace a través de mesa de partes, trámite documentario, nada. Toda la información se usa en el aplicativo informático a la Contraloría General de la República. Eso, por favor, que quede bastante claro. Luego tenemos otro tema, que es el esquema de responsabilidades de los entregables. ¿Quiénes son los responsables en reportar este conjunto de entregables a la Contraloría General de la República? Por ejemplo, ¿no? Vamos a, aquí sí vamos un poquito de repente pararnos y vamos a explicarle con un poco más de profundidad. Por ejemplo, el documento de conformación del equipo técnico, el titular saliente, ¿quién es responsable de firmar? El titular saliente. O sea, la conformación tiene que ser reconocido resultivamente y la instalación y todos los trámites tiene que hacer el titular saliente, quien debe firmar el reconocimiento. ¿Y quién es responsable de enviar el aplicativo a la Contraloría? El funcionario responsable. ¿Y quién es? En un gobierno regional, el gerente general regional. En un municipio, el gerente municipal. No hay gerente municipal, el administrador. No hay administrador, puede ser el tesorero, puede ser el logístico, el asesor legal, el contador, etc. Uno de ellos.
acta de instalación del equipo técnico titular saliente. ¿Quién debe firmar? El titular saliente y el funcionario responsable del equipo técnico saliente. Ellos dos deben firmar. ¿Y quién es responsable de comunicar ese acta de instalación del equipo técnico titular saliente? ¿Quién es el responsable? ¿Quién debe comunicar? El funcionario responsable del equipo técnico titular saliente. Él tiene que reportar. No hay que yo no sabía, que no me dijeron. No, señor, ahí está claramente identificado. El documento de conformación del equipo técnico titular entrante. ¿Quién es el responsable? ¿Quién firma? ¿Quién acredita el equipo técnico entrante? Muy simple, el titular entrante. ¿Quién es el responsable de enviar el aplicativo? El responsable del equipo técnico entrante. Ahí sí, en el entrante, si bien es cierto, ya cada uno asume las diferentes áreas, los temas administrativos, pero uno de ellos, y lo más probable es el que va a ser el gerente general regional o el gerente municipal, asuman el cargo de responsable del equipo técnico entrante. Normalmente eso es lo que se estila o se hace. Acta de instalación de la comisión de transferencia. Ahí sí firman los cuatro, que veíamos con ustedes hace poco, ¿no? Firman los cuatro responsables. El titular saliente, entrante, funcionario responsable y responsable equipo técnico entrante. ¿Quién es el responsable de enviar el aplicativo? El responsable equipo técnico entrante. ¿Ves? Acá ya hay varios, mira, el entrante es responsable de enviar. Informe de transferencia, gestión. ¿Quién firma? El saliente, porque es su informe. ¿Quién debe reportar el aplicativo? También el titular. El acta de transferencia, gestión, ahí igual firman los cuatro responsables. Es el acta final, ¿no? ¿Quién es el responsable de reportar la Contraloría? El responsable del equipo técnico entrante. El gerente municipal, el gerente general regional o algún otro funcionario designado como responsable del equipo técnico entrante. Plazos y etapas de la rendición de cuentas y transferencia por elecciones regionales. Este es un tema bastante importante. Vamos a verlo ahí. Ahí está. Miren, hay un corte que se hace. Primero vamos a ver lo que es rendición de cuentas, los plazos de rendición de cuentas. ¿Para quiénes juega esto? Para los que están en ejercicio, para los que están hoy día ejerciendo el cargo, hasta el 31 de diciembre. Para ellos es este cronograma, hitos o plazos, como quieran llamarlo. Entonces, el 30 de septiembre es fecha de corte del informe de rendición de cuentas inicial. Ese corte que se hace el 30 de septiembre, ¿cuándo vence para reportar? Hoy día. Hoy día vence para informar a la Contraloría General. Es el envío del informe de rendición de cuentas inicial. Ojo, ese es el inicial. Luego está la fecha de corte del informe de rendición de cuentas titular actualizado, que se hace el corte el 23 de diciembre y se reporta hasta el 27 de diciembre. Lo que quiere decir que puedo reportar el 24, el 25, el 26 o el 27, hasta esa fecha. ¿Está quedando claro? Y luego está la fecha de corte final, el 31 de diciembre. Es el último día de gestión de los que están ahorita en ejercicio actualmente, ¿no? Ellos reportan al 4 de enero su último informe de rendición de cuentas del titular, final para elecciones. Y esto mismo se publica hasta el 5 de enero, el acta final, los resultados del informe de rendición de cuentas del titular. Del titular, no es el acta de transferencia, sino es el informe de rendición de cuentas del titular, el último documento. Que esto integra o comprende los 11 sistemas administrativos. ¿Quedó claro esa parte? ¿Sí? Ahora vamos a ver lo que es la transferencia gestión. En esta anterior hemos visto lo que es rendición de cuentas. Ojo, rendición de cuentas, estos plazos juegan para los que están en ejercicio, para los que están ahora, ahorita, están
ejerciendo sus funciones. Esta es para la transferencia gestión. Y ustedes van a observar acá dos grupos. Uno dice equipo titular saliente. Para los salientes este plazo en la parte superior y en la parte baja está el equipo titular entrante. En la parte baja está el equipo titular entrante. En la parte superior es para los salientes. Hasta agosto, de acuerdo a la directiva 016, han debido de ratificar, conformar, constituir, reconocer e instalar su equipo técnico titular saliente. Hasta agosto. Luego dice, hasta un día hábil anterior a la firma del acta de transferencia gestión, deben de reportar o enviar el informe de transferencia gestión. Esa fecha es 27 de diciembre. Luego, firma del acta de transferencia gestión hasta el 28 de diciembre. Deben firmarse. ¿De acuerdo? Y el último día de gestión es el 31 de diciembre. ¿Ya? Y en la parte baja que vamos a ver ahora, está el equipo titular entrante. ¿Qué quiere decir eso? Que es para los entrantes, para gestiones nuevas, en la parte baja. Y ahí está, por ejemplo, este es lo que un poco la gente entró en pánico al ver este tema, que dice lo siguiente, ¿no? Acá en la parte baja ven ustedes, imagino que deben estar observando, hasta 3 días hábiles siguientes a la proclamación de resultados. O sea, 3 días hábiles siguientes a la proclamación de resultados, debe de conformarse el equipo técnico, el titular entrante. Debe de conformarse el equipo técnico del titular entrante. Y eso vence hasta el 5 de diciembre. O sea, yo puedo, digamos, hace 3 días hábiles atrás, me han entregado la proclamación del acta de resultados, ya estoy reconocido, etcétera. Entonces, de ahí cuento 3 días hábiles, dice 3 días hábiles siguientes a la proclamación. En esos 3 días siguientes debo de conformar, debo de constituir mi equipo técnico del titular saliente, entrante, de los entrantes debo constituir. Entonces, esta constitución, hasta el 5 de diciembre, debo de comunicar. ¿A quién? A la Contraloría General de la República. Y hasta el 13 de diciembre es el plazo para la instalación de la Comisión de Transferencia Gestión. Hasta el 13 de diciembre es el plazo para constituir. Hay un modelito de acta, hay una actita donde también debo de constituir esa comisión para que puedan quedar como tal, ¿no? Constituir una actita se hace. La conformación del equipo y la instalación y la instalación de la comisión son parte de las principales labores de los entrantes. Y hasta el 28 o el 28 de diciembre mismo firmo el acta de transferencia de gestión. Hasta 2 días hábiles anteriores a la instalación de la nueva autoridad. Tentativamente es el 28, ¿no? Y el 29, envío del acta de transferencia gestión. Hasta un día hábil siguiente a la firma del acta de transferencia de gestión. Eso es los plazos y etapas de transferencia de entrantes y salientes, así como están ustedes observando en el cuadro correspondiente. Ya terminamos. 2 puntos más, aspectos importantes a tomar en cuenta sobre el uso de firma digital. Ya comentábamos algo. Esos 4 personas que firman el acta final de transferencia, 2 entrantes y 2 salientes, tienen que tener firma digital. Imagino que los salientes sí son firma digital, tienen DNI digital, pero los entrantes tienen que ya generar, porque no demora 1 o 2 días, demora creo que 10, 15 días normalmente en que te entreguen tu DNI digital para que tengas tu firma digital, ¿no? O DNI electrónico. Entonces, es necesario. Ahora, ¿qué pasa si en el momento ya nadie me recomendó, nadie me dijo que debería haber tenido mi DNI electrónico? No tengo firma digital. Basta que uno no tenga, estás obligado a recurrir
a un notario público para que el notario pueda certificar, ¿no es cierto?, todas las firmas y el contenido de todo el informe de rendición de cuentas o el informe de transparencia gestión, para que certifique las firmas y todos los documentos. Como son muchos documentos, saldría muy cuantioso, ¿no es cierto? Sería muy costoso recurrir a un notario para que firme. En algunos casos se darán, ¿no? Pero la recomendación es ya que saquen su, o tengan su firma digital, los cuatro principalmente. Si es todos los integrantes del equipo, mejor, ¿no? Porque ese es el ritmo, creo, el que están todos tener DNI electrónico. Y por último, la conformación de los equipos de transferencia saliente, de acuerdo, hay una pequeña variación entre la directiva 08 y 016, pero ahora creo, para no confundirnos, estamos claros y hablamos sobre la directiva 016. Se ratifica, se reconforma, ¿no? Si de acuerdo a la directiva 008 ya había constituido más o menos en el mes de junio, julio, agosto, antes que salga la directiva el 5 de agosto, ahora simplemente lo ratifico, lo que ya había constituido, o simplemente puedo reconformar o ajustar. Si los 10, 1, 2 ya no están o no laboran o están enfermos o presentaron su retiro del equipo, entonces simplemente puedo recomponer, ¿no? Puedo incorporar a otro o puedo aumentar mayores integrantes del equipo técnico saliente en este caso, ¿no? Muy bien, amigos. Creo que eso ha sido parte de la exposición de esta primera parte. Hay temas mucho más importantes que tratar en la siguiente clase. Yo creo que les escucharía a todos ustedes en cuanto a algunas apreciaciones, algunas consultas, y con el mayor gusto estamos dispuestos para poder absorber o para poder profundizar o aclarar alguna duda que tuvieran.